Muy buenas, soy Nuya y hoy estamos de nuevo en Diversity 2. En el capítulo anterior nos quedamos luchando contra los zombies en esta arena. Llevo de equipo, bueno, como veis, llevo casco de diamante, armadura completa de diamante, una espada sin encantar y un arco encantado con poder 2, retroceso e irrompibilidad. Y vamos a intentar pues vencer a estos amiguitos que quieren venir a darme un abracito. A ver, cuidado. Que en el capítulo anterior pillamos mucho. Vamos a intentar no pillar, damos críticos así saltando. Perfecto, ya se ha abierto el portal para poder tirar el hopper donde poder tirar. Me voy a la tienda, quiero irme a la tienda. No, cuidado que voy a pillar al final. Voy a pillar de verdad al final y todo. Vale, me voy fuera. Les saco, porque claro, es que son muchos. Son muchos zombies, vale. Ahora salto por aquí, les hago todo el lío y me voy a la tienda. Perfecto. Pues, como os comentaba en el capítulo anterior, llegamos a pillar muchísimo, morimos muchas veces, pero hoy no va a ser así. Mira, lo que voy a hacer es hacer un montón de cubos de diamante y así ya estoy preparado para, pues, ponerlo en los embudos cada vez que venza un enemigo. Vale, perfecto, todos los que se puedan, genial. Y el resto, lo que voy a hacer va a ser gastarlo en flechas. Voy a gastarlo en flechas para mi arquito. A ver... Perfecto, y si me sobra algo, que me ha sobrado, lo vamos a gastar en lapislázuli. No puedo gastarlo en lapislázuli. Pues nada, vamos a encantar primero. Encantamos la espadita con golpeo 3. Golpeo 3. Bueno, vale, sí. Y a ver, más cosas. Voy a encantarme también la armadura entera. Iba a decir la pechera solo, pero si puedo encantarme la armadura entera, pues mejor. Protección contra proyectiles. Protección 1, prefiero protección 1 que contra proyectiles, porque proyectiles que sean los arqueros, pero... Protección 1, perfecto. Más. Igni, protección 1, ahí bien protegido, bien protegidito. Y protección 1, claro que sí. Pues ahora que ya estamos súper encantados, vamos a volver a la arena y no vamos a pillar ni una sola vez. Salimos a la arena y matamos a los zombies, que era broma. ¡Wow! De un golpe les mato. Vale, a ver, este tiene armadura, este de 2. Vale, pues tenemos que ir al spawn de zombies. Los matamos. Pim pam. No vais a hacer nada contra mí. Perfecto, lo tenemos. ¡Wow! Espérate. Porque igual hay demasiados. Quiero decirte, es que mira la procesión que viene por ahí. Vamos a girar un poco, nos ponemos el cubo ya en la mano, el bloque de diamante, los esquivamos ahí, pim pam, y tiramos el cubo de nuevo, vale. ¡Perfecto! Y mueren todos, genial. Y ahora está aquí un ghast que va a pillar, a ver, vale, perfecto, pillo. Y ahora tenemos que encontrar un nuevo oponente, un nuevo rival. ¿Qué tenemos? Tenemos... brujas, tenemos esqueletos, tenemos también hombres cerdo, además tenemos cubos de magma, guardianes, arañas de cueva y blaze. Pues creo que voy a elegir lo primero, los hombres cerdo. Sí, yo creo que puedo enfrentarme de una forma bastante asequible. A ver cómo tardo en matarlos, 2 espadazos. Y si es crítico, a ver, voy a darles críticos. Cuando saltas, haces siempre crítico. Entonces es un muy buen truco para los juegos del hambre, pegar siempre saltando, porque de esta forma conseguiréis matar a vuestros rivales pues de una forma más rápida, más veloz. Y como los juegos del hambre es pues por golpes, porque los dos os estáis pegando y más o menos los dos tenéis las mismas cosas de equipo, pues es un muy buen truco saltar y pegar en la cabeza, porque al fin y al cabo, cuando saltas lo que haces es pegar en la cabeza. Vale, bien, lo tenemos. Vale, ya puedo tirar el cubo de diamante. Pues vamos a ir a tirar el cubo de diamante y eliminar todos los hombres cerdo. Perfecto, a ver, vamos por aquí, esquivamos y tiramos. ¡Ay, que no ha caído! Vale, ahora, ¿qué dices? Vale, ya está. Hombre, se pasan. Vale, aquí hay un ghast. Fuera, espérate. Fuera, que no muere, ¿por qué? Vale, ahora sí. Perfecto, pues ya tenemos los hombres cerdo eliminados. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser ir por, que tenemos por aquí. Arañas de la cueva, sí, vamos a por ellas. Vamos a por ellas, las arañas de la cueva. Vamos a por ellas. ¡Pam! A ver, puedo, muy bien, saltar y darles críticos así. Perfecto, me han envenenado, es que las arañas de la cueva... Tienen esa cosa tan mala, que es que envenenan.
que envenenan, pero si les doy con el arco, no podrán acercarse. Nuestras flechas lloverán sobre sus cabezas como gotas de lluvia que las matarán. Porque hoy es el día de pillar, la hora de morir para las arañas, la hora de pillar para las arañas, y no me van a tocar. Vale, perfecto, pues estamos matándolas muy bien, ¿eh? No sé cuántas tengo que matar para que me aparezca lo de ya puedes tirar el cubo, pero lo estamos haciendo muy bien, ¿eh? Teniendo en cuenta que en el capítulo anterior, si no lo habéis visto, os recomiendo que le echéis un vistazo, pillamos de una manera bárbara, pues estamos haciéndolo muy bien hoy. Vale, ahora solo es entrar, hop, esquivarlas un poquito. Muy bien, no, dejarme pasar. Vale, y tiramos el cubo. ¡Perfecto! Y mueren todas. ¡Genial! Otro enemigo completado. Y otro ghast que ha pillado. Ahora tenemos que volver, mirar cuántos diamantes hay ahí, que se amontonan, pero que no caben casi. Vale, pues continuamos con nuevos desafíos. Tenemos brujas que no, porque van a ser complicaditas. Pero esqueletos, sí. ¡Esqueletos, sí! ¡Que se abra la jaula de los esqueletos! A ver, ¿cuál es? Esta, ¿no? ¿Dónde están? Ah, vale, allí, al fondo. Pues los esqueletos son fáciles, simplemente tenemos que meternos en medio, porque ellos no pueden golpearte, digamos, con los puños, te tienen que disparar. Entonces nos metemos en medio y hay muchas flechas que no irán ni siquiera a mí, se irán entre ellos, se pegarán entre ellos con las flechas. Y eso es muy positivo porque conseguiremos debilitarles y matarles, pues, de una forma fugaz y veloz. De una forma muy, muy rápida aquí. Pilla todo el mundo. Pilla el esqueleto. Pilla la araña. Pilla. Vale, perfecto. Y ahora vamos aquí y lo tiramos. ¡Genial! Y superamos los esqueletos. Quien haya visto el capítulo de la semana anterior y este dirá, este Inuya no es el mismo. Este Inuya no es el mismito. Vale, y ahora nos tiramos a por los diamantes porque, si os habéis dado cuenta, se me han acabado ya los cubos de diamante. Y necesito craftearme más. A ver, pulsamos, perfecto. No, aquí no. Aquí. Y ahora pues vamos a hacer lo de antes. Separamos. Perfecto. Lo tenemos. Muy bien. Genial. Y ahora aquí, vale. Y esto ya nos lo guardamos. ¿Nos lo guardamos para qué? Pues la verdad es que no lo sé. Pero da igual porque ahora es momento de enfrentarnos a las brujas, a los Magma Cubes, a los guardianes o a los Blaze. A ver, no quiero porque voy a pillar, pero vamos a enfrentarnos a las brujas. ¡Que se abra la jaula de las brujas! Allí están. Tenemos que ser tácticos, como antes. Tenemos que ir a flechazos. Tenemos que no dejarlas vivir. Tenemos que matarlas. Por eso no las dejamos vivir, ¿no? Tenemos que acabar con ellas. Vale, perfecto. Ya llevamos dos. Muy bien. No sé cuántas tengo que matar, pero si llevamos dos, ya llevamos más que cero. No tenemos que dejar que se nos acerquen, porque sabéis que las brujas te tiran pociones de veneno, pociones de daño instantáneo. Bueno, un poco de todo. Y el problema es que eso, cuando hay una bruja solo, bueno, no pasa nada, es asequible. Pero cuando hay 20 millones, como pasa aquí, pues puede ser un problema. Vale, perfecto, lo tenemos, estamos acabando con todas las brujas aquí delante de este público tan grande. Vale, perfecto. Tenemos que matarlas, tenemos que darle las flechas del pillar. No, ¿veis? A eso me refería, que te envenenan y sus pociones son, pues, interesantemente mortales. Entonces, no podemos dejar que nos bajen la vida demasiado, porque si ahora me tiran, yo que sé, daño instantáneo o cualquier cosa de estas, pues podrían acabar conmigo de una forma muy, muy fácil. Y no podemos permitirlo. Se me han acabado las flechas. Sí, se me han acabado las flechas. Pues no pasa nada. Tú pillas ahí, pim pam. A ver, tenemos que ir a comprar flechas. Tenemos que ir a comprar flechas porque me estoy columpiando yo ya con la espada. Ahí con la espada, eso no se puede con la espada. ¿Por qué? Porque mira, me han dejado tres corazones. A ver, entramos. Y señor, ¿me vende flechas? Dime que sí. Vale, bien. Pues compramos flechas y nos volvemos. Nos volvemos a matar a esa bruja. No. Vale, me han tirado el veneno. Vale, perfecto. ¿Veis? Y eso, daño instantáneo. ¡Que me matan! Vale, espérate, cierra la puerta, que si no las brujitas vendrán a por mí. Bueno, a ver,
La situación es esta. Tengo dos corazones, pero vuelvo a tener flechas. ¿Aquí qué hay? Nada. Libros, arena branch, vale, nada. Nada de nada, vale. Tenemos que abrir la arena de nuevo y, a ver, que no se acerquen. Así que simplemente se les dispara, pim pam, y que no puedan venir a por mí. Tenemos que conseguir acabar con todas ellas hasta que me dejen, pues, tirar el cubo de diamante en el hopper. Vale, ahí están, que no se acerquen. No se pueden acercar a nosotros. Vale, ya puedo tirar el esto en el hopper. Vale, ahora nos saltamos al medio, recogemos los diamantitos, perfecto. Saltamos aquí y vamos a su base. Tenemos que ir esquivándolas. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. ¡Pam! ¡Muy bien! ¡Todas muertas! Acabamos con las brujas y con el ghast de las brujas. Bueno, espérate que estéis más resistente. Vale, ahí lo tenemos. Pues ya hemos superado a otro enemigo y solo nos quedan, pues, la verdad es que muy poquitos. Nos quedan los Magma Cubes, los Guardianes y los Blaze. Evidentemente, ahora vamos a por los Magma Cubes. ¡Que se abra su cueva! Vale, perfecto, pues nada, es dispararle flechitas. Aunque cuando tenga la vida entera, sí que me acercaré. Porque estos creo que pillan bien y que no hacen demasiado daño. Además tengo protección, a ver, ¡ap! Vale, perfecto, vale, uno muerto. Lo que pasa es que se dividen y cada vez hay más. Pero no pasa nada. ¡Ey! Cuidado, compañero, que si te cae en la cabeza un Magma Cube sí que hace daño. Vale, por aquí, por aquí, por aquí, muy bien, muy bien, muy bien. No hay que dejarles respirar, no hay que dejarles que tengan una estrategia. No podemos dejar que planeen cosas. Tenemos que acabar con ellos. Vale, perfecto, perfecto. Lo que pasa es que te aplastan. Claro, el fuerte de los Magma Cubes es que te aplastan. Y como te aplastan, pues es muy fácil que te maten. Vale, ya lo hemos conseguido. Pues vamos a tirar ese cubito de diamante en su cueva. Lo que tenemos que tener es mucho cuidado de que los Magma Cubes que quedan dentro no nos aplasten. A ver, vale, entramos y tiramos. ¡Perfecto! Hemos tirado como 2 o 25 cubos de diamante, pero no pasa nada. No pasa nada porque aquí hay más diamantes. Bien, 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 perfecto. Espérate que hay un ghast que se me ha olvidado matarlo. A ver, ahora. Aquí está, muere. Muere de nuevo. A ver, espérate, ahí lo tenemos. Perfecto. Ghast muerto y nosotros que nos vamos a hacer más cubos de diamante. A ver si voy a poder hacer unos cuantos. Perfecto, muy bien. Pim, pam. A ver, aquí lo tenemos y faltará, bueno, de este cojo aquí. Y ahora ponemos esto aquí y el resto nos lo llevamos. Ahora tenemos que volver a elegir un nuevo rival, un nuevo adversario. Los Blaze o los Guardianes. Evidentemente los Blaze, porque los Guardianes podemos pillar ahí, pero mucho, ¿eh? Venga, 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 vamos hacia allá. Vamos hacia los Blaze. A ver con el arco cuánto les quito. Una flecha, dos flechas. Ah, de dos flechas le mato, pues no está mal. Vale, bien, bien, bien. El señor de los arcos me llamaban. El señor, cuidado, cuidado, cuidado. El señor que se quemaba y se moría por quererse flipar, sí. Así me llamaban. A ver, tenemos que ir con mucho cuidado para darles, pero sin que nos maten. Vale, nos escondemos. Ey, ey, cuidado, cuidado, cuidado. Que vengan a nosotros. Nosotros no tenemos prisa, no tenemos prisa. Pim, pam. Vale, vamos a intentar darles. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, vale, les damos. Vale, perfecto. Y solo hemos perdido un corazón. Bien, bien, bien. Ahora a este. Ey, cuidado. Cuidado, compañero. Perfecto, ya hay otro muerto. Tenemos que ir con mucho cuidado porque el fuego sí que nos puede perjudicar, ¿eh? Vamos a escondernos. Vamos a escondernos un poquito más. Vale, perfecto. Aquí hay uno. Vale, genial. Le damos otro. Perfecto. Perfecto. Que no nos mate el fuego. Nos mata el fuego. Nos mata el... No, no nos mata el fuego. Vale, ahora con la flechita. Ahí. Le damos. Cargamos. Disparamos. Vale, perfecto. Cargamos. Dispa... No, 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 no. Ahora sí que muero. Ahora sí que muero. Y aquí... Se lía. Ah, pues no se lía. Pues no se lía. Que el fuego. Que soy inmune al fuego. Que aquí ya pueden dispararme lo que quieran. Que nosotros nos da igual. Perfecto. Vale, una. Y dos. Genial, genial, genial. Vale, 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 vale. Me he quedado sin flechas. Me he quedado sin flechas. Pues ahora ya tenemos que ir a espada. A cuchillo. ¡Ey! ¡No! Me distraigo y a la misma que me distraigo me encienden, ¿eh? Me encienden. A ver. Que me... No, ey, señor, 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 señor. Vale, 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 vale.
Perfecto, nos escondemos. Si vienen a buscarme, nosotros les damos. Hombre, que si les damos. Son compañeros, pero no tanto. Vale, perfecto. Que se me recupere un corazón más. Y salimos a la acción. Salimos a la batalla. Salimos al combate. Venga, vamos para allá. A ver, ¿dónde están? Aquí están. ¡Aquí estáis! ¡Aquí estáis, compañeros! ¡Compañeritos! ¡Compañeritos! Vale, vale, ahora nos escondemos. ¿Nos escondemos? ¡No nos escondemos! ¡No nos escondemos! ¡Tú pillas! Y a ver, venga, venga, venga. Que no tengan tiempo para pensar. Que no puedan reaccionar. ¡Que no puedan reaccionar! Vale, perfecto, perfecto. Y nos escondemos. Y nos escondemos un poco. Vale. Yo creo que he matado a suficientes, pero bueno. Si aquí no me creen, pues tendremos que matar más. Vale. Ahora salimos. Y perfecto, matamos. No, pero ¿cómo pueden tener tanta puntería? Bueno, porque son la máquina y saben dónde estoy. Pero no, no, no está bien, no está bien. Vale. Tenemos que seguir matándoles sin dejarles respirar. A ver, aquí. Este pilla, vale, este pilla también. Vale, matamos dos, vale, perfecto, y nos escondemos. Ya puedo tirar el cubo, ya puedo tirar el cubo, vale. Preparamos el cubo en la mano. Preparamos el cubo en la mano y dejamos que se nos recupere un corazón. Un corazoncito, a ver, que nos falta muy, muy poquito. Se recupera el corazón, vale, ya tenemos corazón y medio corazón. Medio corazoncito. Y ahora corremos, 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 corremos. Corremos y tiramos el cubo. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Y murieron todos los Blaze. Y ahora está aquí el Ghast, que no puedo matar porque me falta flechas. Así que vamos a coger flechas de la tienda. ¡No! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no quiero morir. No quiero morir. Porque yo soy muy feliz. Vale, cogemos esto. Y morimos. Y morimos. ¿Veis? Si te caes a la lava, mueres. Pero... ¡Ey, ey, ey! Vale, 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 Ghast. Ghast, tranquilito, tranquilito. Si te caes a la lava, mueres. O sea, aunque tengas la vida entera, mueres. A ver, tiramos. Vale, perfecto, el Ghast muere. Y solo nos queda unos rivales. Los guardianes. Los guardianes quieren venir a visitarnos. Y nosotros les decimos... ¡Bienvenidos al pillamiento! Ahí están. A ver, vamos a intentar matarlos. No sé cómo. A ver, se mueven muy raro. Se mueven de una forma muy, muy extraña. Vale, mira, aquí se ha escondido uno. Pues nada, vamos a por él, vamos a por él, vamos a por él. Perfecto y perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Lo tenemos, muerto. Son muy duros, ¿eh? Son muy, muy duros. Son extremadamente duros, pues tres o cuatro espadazos. Vale, perfecto. Ahí tenemos otro, genial. No tenemos que dejarles vivir. Tiene que ser ahí, espadazo constante. Supongo que habrá muerto. Vale, continuamos, continuamos. Pero, ¿se caen a la lava ellos solos? ¿Veis? Bueno, a ver, que si os matáis yo no os digo nada, pero que os tengo que dar al menos un golpe yo para que cuente como muerte mía. Vale, venga, perfecto. Aquí este, le damos, muy bien. Venga, seguirme, seguirme. Voy a intentar ir disparándoles, porque de esta manera voy bajándoles vida y total, como están todos ahí, pues me da igual a quién le dé al final. ¡No, no, 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 no! ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? Malditos peces. Malditos peces. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es que no lo habéis entendido. No lo habéis entendido bien. Que los que tenéis que pillar sois vosotros, no soy yo. Creo que es que te matan como con la mirada o con la mente. No lo sé, no lo sé. La verdad es que esto es muy nuevo, es de la versión 1.8 y nunca me he enfrentado a estos bichitos. Vale, a ver, matamos a este, pim pam. Claro, es que tampoco sé sus puntos débiles ni nada. Solo sé que van todos a la lava, así de forma espontánea. Bueno, aquí hay uno, venga, pim pam. Vas a morir, vas a morir. Perfecto. Ahora tenemos que continuar matando, cegándoles la existencia. ¿Por qué? Pues porque si no, se van a la lava y no me dejan, y no me dejan que les mate. Se suicidan, pero no me dejan que les mate. Vale, perfecto. Pues a ver si vienen por aquí. Porque antes... ¡Que no te vayas a la lava! ¿Por qué os suicidáis? ¿Por qué os suicidáis? No os suicidéis. Ya os mato yo, pero no os suicidéis, de verdad. De verdad que así, así no vamos bien. Así las cosas no funcionan. Vale, perfecto, aquí se ha metido uno. Así que vamos a por él. Vale, perfecto, 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 lo tenemos. A ver, ¿qué más, qué más, qué más? ¿Aquí hay otro? No.
Vale, ahí hay uno desperdigado. Vamos a por él. Pim pam. Perfecto. Que no se escape, que no se escape. No sé si le hago críticos a estos bichitos, ¿eh? Creo que no. Vale, muerto. Aquí hay otro. Perfecto. Que no se escape, que no se escape. Venga, 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 venga. Que no se escape. Vale, tiramos las flechas. Muy bien, muy bien, muy bien. Les vamos dando, les vamos matando. Vale, perfecto. A este que no se caiga la lava. No, se cayó la lava. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Tenemos a este, tenemos a este. Muy bien. ¿Cuántos llevo ya? Yo creo que llevo muchos, ¿eh? Vale, me escondo. Me escondo porque tengo 4 corazones. Y si muero, creo que se reinicia el contador. Es decir, tengo que matar X cantidad de monstruos sin morir yo antes. Porque si yo muero, se reinicia el contador. Vale, pues... porque si no, mira, llevo 364 muertos. Vale, perfecto. Ahora tú. Pim pam, pim pam, pim pam. Vale, muy bien. He visto a alguien que se escondía por aquí. Aquí estás, compañero. Compañerito. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, muerto. Lo tenemos, muerto. Y ahora, pues nada, a continuar golpeando a todos estos. Porque no entiendo, no entiendo primero por qué son tan duros. Vosotros, si habéis jugado a la versión 1.8, que es en la que juego Diversity, por cierto, si queréis jugar a este mapa multiprueba, pues lo tenéis en la descripción como descargarlo. Bueno, lo que os comentaba. Vale, bien, bien, bien. Os comentaba que estoy muy contento porque ya vamos a poder poner el cuadradito. Ahora nos ponemos aquí, saltamos, perfecto, y hacer un cúbito de oro. El último, el final, el definitivo, el de la victoria. Os preguntaba que si vosotros habéis jugado a la 1.8, que si sabíais algún truco para matar a estos guardians. Pero ya los hemos matado, o al menos debilitado, o completado el desafío, que es lo importante. Y ahora solo tenemos que entrar en su cueva, que es esta de aquí, y tirar el cubo. ¡Perfecto! Desafío completado. Matamos al Ghast. Muere. Perfecto. Y ahora tenemos unos cubos de oro, que supongo que son los cubos de la victoria. ¿O no? Vamos a ver. ¡Wow! Estoy en las gradas. Estoy en las graditas. Eso está muy chulo. A ver. ¿Qué pone? Pone, la gente que te estaba mirando, aproximadamente 640 personas, están basados en youtubers y creadores de mapas. Mola. Pues lo que vamos a hacer, mira, 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 aquí mismo nos vamos a hacer una foto con todo el público. ¡Sí, sí, sí! El público que ha estado mirándonos y nos verá conseguir la lana amarilla que veo que está ahí en el centro. Saltamos, muy bien, cogemos el diamante y pulsamos el botón. Tenemos ya la lana amarilla. Y ahora en este cofre tan navideño vamos a colocarla y vamos a ver cómo desciende nuestro trofeo, nuestra escultura, nuestra victoria. Cae a su lugar. Y si os dais cuenta, hay muchas lanas ya de colorines que hemos conseguido. Vamos a ver cuáles nos faltan. Vamos por aquí y podéis elegir para que juegue en el próximo capítulo el Escape, el Laberinto o el Survival. Ya sabéis que la Boss Battle la dejaremos para el capítulo final. Y si os ha gustado este capítulo, pues dadle a like y compartidlo con todos vuestros amigos. ¡Hasta la próxima!